Se me ocurre, los casos que se me ocurren seguramente sean los mismos para frontend que para backend. Seguramente si estás en un proyecto en el que tienes que entregar algo, es una prueba de concepto seguramente, o algo que no es una aplicación que vaya a tener una duración y que justifique luego mantener esos tests, ¿no? Si quieres ganar cierta velocidad a cambio del riesgo de no tener testing, seguramente sería una justificación válida. Por otro lado, puedes evitar el testing si, desde el punto de vista de testing como herramienta para evitar bugs o evitar problemas en el código, pero igualmente, como también es una herramienta para ayudarte a diseñar mejor el código, desde ese punto de vista seguramente me costaría más justificar no usar testing, entendiéndolo como algo que nos ayuda a escribir mejor código, no solamente a mantener a raya los bugs, sino a diseñar mejor el resultado. En general, el tipo de testing el que cuento en la charla o mi idea de testing en el front es bastante independiente del dispositivo o incluso del navegador donde se ejecute. Son test a nivel del funcionamiento de la aplicación y lo que es evidente es que hay una parte muy importante en el front que no existe en otros contextos, que es comprobar que visualmente las cosas estén donde deben estar y funcionen. Para eso, básicamente, hay herramientas que te permiten hacer un testing, lo que se llama un testing de regresión visual, es decir, ver que algo no se ha roto visualmente y te permiten hacerlo sobre varios navegadores. Entonces, al final, durante el desarrollo de una aplicación, seguramente vas a basarte en uno, dos navegadores o contextos que son los que tú uses habitualmente. Y a nivel de testing, la única limitación es seguramente cuando tengas que soportar versiones muy antiguas que tengan muchas peculiaridades, entonces seguramente vas a necesitar hacerlo a mano. Es difícil de automatizar.